seguridad del hospital pediátrico Acostañú y el padre de un niño que está internado hace casi un año, 11 meses para ser precisos, se tomaron a golpes en los pasillos del nosocomio. Inconvenientes internos y problemas de relacionamiento y trato amable fue el principal problema. Hablamos de este y otros temas hoy en 24 horas. Gracias por acompañarnos como siempre. Un avance de lo que les decía. Me llamó mi señora, eso de las 8 por ahí, pidiéndome comida. Le entregué a un guardia de seguridad. Me dijo que no, tu señora no va a comer acá, que tiene que salir afuera. Y le dije, orden del doctor. Le dije. No esperé la reacción del guardia. Me empezó a tirar puñetazos, él y otro compañero más. No se puede comer en la pieza de una unidad de cuidados intensivos. Y el guardia actuó con sus órdenes que tiene de impedir que entre comida. Pero también se entiende, ¿verdad? Está mucho tiempo internado, meses ya lleva ahí. Un importante cargamento de marihuana prensada fue decomisado en Puerto Indio, una localidad distante a 200 kilómetros de Ciudad del Este. Nosotros estamos manejando la identidad de los verdaderos, como dicen acá, patrones, ¿verdad? Esta persona que en cuya vivienda se acopiaba la droga es el pasero. Una embarcación rápida, una embarcación de motor muy poderoso, ¿verdad? Como ustedes ven, en una sola pasada, ¿verdad? Puedan pasar gran cantidad para los vecinos países. La gente ya entre ellos mismos se alerta, ¿verdad? Porque lastimosamente mucha gente depende de este negocio, entre comillas. Y otro tema destacado, con las manos en el auto. Estamos hablando de la detención de un tortolero en la ciclovía de San Lorenzo. Se hacía pasar por un deportista. Vinimos con la familia a hacer una despedida acá al amigo que está de regreso a Estados Unidos, ¿verdad? Y le dije, vamos a pasar un día con la familia. Me pega la voz de alerta de que alguien que no es pariente nuestro está dentro del vehículo. Claro, es papá. No, loco. Este es mi carro, no, amigo. ¡Ey, cara ahí! ¡Manda jacoa! Y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente alguien estaba dentro del habitáculo del vehículo y se estaba adueñando de los enseres que teníamos adentro, ¿verdad? Él tenía una llave de la línea de Toyota. Yo estimo que con eso él pudo haber forzado y fácilmente haber ingresado, porque se estaba buscando como si fuese su casa las cosas ahí adentro. Y para descomprimir un poco la situación bastante tensa vivida en las últimas horas, en los últimos días, hoy en 24 horas te mostramos el paso a paso de la fabricación de una pelota. Sí, tras el paso de uno de nuestros equipos por la ciudad de Quindío. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Este tiempo aproximadamente? ¿Pete en pelota? ¿Media hora o mi amo y yo? ¿Media hora? Sí. ¿Te acuerdas la puta vez? Puta, no sé, foto. Sí. ¿La Spider-Man, la foto? No sé. La Fiscalía investiga el caso en el que está involucrado un menor de solamente 13 años, por supuesto caso de abuso. Hoy realizó un allanamiento en su vivienda en la zona de Presidente Franco, en donde buscaban a los padres del niño.
El procedimiento se realizó en la ciudad de Presidente Franco, luego de recibir la denuncia de la CODENI de Ciudad del Este de un supuesto abuso sexual en niños. En este caso, un menor de 13 años habría presenciado actos sexuales realizados por su madre biológica y su padrastro. El Ministerio Público accedió a las imágenes que el niño supuestamente filmaba cuando la pareja mantenía relaciones sexuales. Procedieron a rescatar al menor y detener a los indicados. Ese video que el niño grabó, filmó, aparentemente se viralizó. La CODENI de Ciudad del Este tuvo conocimiento o ha recepcionado la denuncia formulada por una persona. Es de ahí que ellos comunicaron al Ministerio Público. Tomamos intervención en forma inmediata, como siempre lo hacemos, en trabajo conjunto con la Policía Nacional, específicamente el Departamento de Trata de Personas. Realizamos las tareas investigativas para poder dar con la identidad de estas personas mayores, como también el domicilio. Por esa razón, el día de ayer, en horas de la tarde, procedimos a realizar el allanamiento de la vivienda. También hemos encontrado a estas personas. He procedido a la detención preventiva de los dos. Del lugar se incautaron evidencias que guardan relación con el hecho investigado, que serán remitidas al laboratorio forense del Ministerio Público para las pericias correspondientes. Verdaderamente las personas no emitieron ningún tipo de comentarios al respecto. Aparentemente ellos conocían el motivo de nuestro cometido o de nuestra presencia en la vivienda de estas personas. Se llamaron a silencio, entregaron y colaboraron en el sentido de que sí, brindaron el aparato, en este caso el dispositivo móvil, entregaron al Ministerio Público. Aparentemente sabiendo ya el motivo por el cual fuimos a realizar el allanamiento en la vivienda. Los presuntos autores fueron derivados al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná y están imputados por abuso sexual en niños, mientras que el menor quedó a cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde ya recibe contención psicológica. Vamos a nuestro primer contacto en vivo y en directo. Vamos hasta el Alto Paraná porque Luis Gavilán nos tiene un reporte completito acerca de esta intervención de parte de policías antidrogas en la lejana localidad de Puerto Indio. Cuando decimos lejana localidad, estamos diciendo que esta localidad dista a unos 200 kilómetros de la capital del Alto Paraná. Una importante cantidad de droga prensada de marihuana fue incautada por los antidrogas de la policía. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bastante bien, Aníbal, un saludo para vos, para nuestros televidentes, y coincidentemente con este enlace acaba de llegar la tan ansiada lluvia, al menos en este sector de la capital departamental Ciudad del Este, con un clima bastante agradable en este horario. Es cierto, casi 200 kilómetros de distancia de este lugar donde nos encontramos, Puerto Indio, ya la jurisdicción es Baracayú, el distrito es Baracayú, que conecta con Santa Elena, estado de Paraná, Brasil, a través del lago Itaipú. Y es el sitio predilecto para los narcotraficantes, contrabandistas, a fin de pasar impunemente mercaderías de todo tipo. En ese lugar, ante la ausencia total de las personas, autoridades en este caso, que deben de custodiar las fronteras. En este caso hablamos de 1.750 panes que totalizaron casi 2.000 kilos de marihuana, que ya estaba lista para su comercialización. Incautaron una embarcación enorme con un motor de 200, lo que indica que generalmente utilizan este tipo de estructuras y embarcaciones para hacer el paso de noche y madrugada de una sola vez y llevar semejante cantidad de droga al vecino país. Los antinarcóticos de la Policía Nacional desde anoche montaron vigilancia, allanaron una vivienda a escasos 50 metros del lago Itaipú y se encontraron con esta cantidad de droga. En el sitio no se encontraba absolutamente nadie. Y decía justamente el interviniente comisario principal Luis Benítez que se hace muy difícil trabajar en esa zona porque hay mucha gente que lastimosamente depende de este negocio ilícito. Muchas personas actúan de campana y corren, se ocultan cuando van a realizar este tipo de operativos. Vamos a escuchar detalles en relación a esto en instantes, porque ahora vamos a ver cómo llegaban a la vivienda en busca
de personas y también de esta importante carga que significa indudablemente un duro golpe para los narcotraficantes. Mucha de la población se dedica a esto, ¿verdad? Por la facilidad que hay en el paso fronterizo, ¿verdad? Y justamente cuentan con este tipo de elementos como es la embarcación, ¿verdad? Una embarcación rápida, una embarcación de motor muy poderoso, ¿verdad? Como ustedes ven. Y esto hace que en una sola pasada, ¿verdad? Puedan pasar gran cantidad para los vecinos países. Es una zona, ¿verdad? También de difícil acceso, ¿verdad? Donde uno, al querer hacer un trabajo de inteligencia, se dificulta todo porque entramos en vehículos desconocidos, ¿verdad? Entonces la gente ya entre ellos mismos se alertan, ¿verdad? Porque lastimosamente mucha gente depende de este negocio, entre comillas. Y la persona que habita la vivienda está identificada, está ya sus datos a cargo del Ministerio Público y seguramente en breve tendrá orden de captura. Nosotros estamos manejando la identidad de los verdaderos, como dicen acá, patrones, ¿verdad? Pero esta persona en cuya vivienda se acopiaba la droga es el pasero. Reiteramos, casi 2.000 kilos de marihuana prensada en el interior de esta vivienda, una motocicleta, una embarcación con un motor poderoso de 200 y también documentos de menores de edad y de una persona de 22 años que sería el responsable del paso. Esta persona ya está plenamente identificada por los agentes policiales que hoy realizaron este operativo y ellos incluso mencionaron que tuvieron muchos problemas con autoridades municipales que fueron para tratar de impedir este operativo. A pesar de ello, se llevó a cabo, trajeron todas las evidencias hasta el este del país, ya que este operativo se realizó en la zona de Embaracayú, Puerto Indio, específicamente a unos 185 kilómetros de la capital departamental, compañeros. Bueno, Luis, y ojalá, así como decía el jefe de policía, se pueda llegar al patrón, al que financia este cultivo y al que paga por su transporte al otro lado del río y el que saca mayor rédito. Pero ya lo decía también el interviniente que Puerto Indio es una zona donde lastimosamente abundan los cultivos de marihuana y el tráfico es incesante en esa zona del país. Cambiando de tema, ¿se vino la lluvia ahí en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, Luis? Se vino la lluvia, justamente tenemos imágenes, intensa la lluvia en este preciso momento, ya más de 5 minutos, muy interesante, ojalá se mantenga, al menos en este sector en el que nos encontramos nosotros, ya tenemos la lluvia tan esperada, tan ansiada, no solamente por los esteños, sino por todo el país, indudablemente. De hecho que hace minutos, nada más a las 17:48, 50 minutos, meteorología emitía una nueva alerta y en esa alerta aparecía el departamento del Alto Paraná. Gracias, Luis, muy gentil. Correcto, Aníbal, fuerte abrazo. Luis Gavilán reportándonos acerca de esta importante incautación en la zona de Puerto Indio, prácticamente 2 toneladas de marihuana prensada. Y la Municipalidad de Asunción dio a conocer un informe preliminar parcial sobre la situación de las columnas lumínicas ubicadas en la costanera de Asunción. Lamentablemente una de ellas, electrificada, terminó matando a una joven de 18 años. Al respecto, dice, de acuerdo a este reporte, que carece totalmente el sistema lumínico de aislamiento, con lo cual esto pudo haberse evitado la tragedia.
El informe pericial realizado por el ingeniero electricista Humberto Berni concluyó que la columna que electrocutó a una joven de 18 años en la costanera de Asunción no contaba con un sistema eléctrico aislante que es de uso obligatorio y que pudo evitar que se produzcan fallas como la que acabó con la vida de la joven. Según el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, se analizaron otras 10 columnas colindantes que tampoco tenían dicho aislamiento. Lo que se encuentra es que carecen de un sistema de puesta a tierra, que es un soporte de seguridad eléctrica y que en caso de haber tenido ese sistema, se hubiese evitado este accidente. Este sistema de puesta a tierra es de carácter obligatorio en la reglamentación de instalaciones eléctricas por parte de la ANDE. Fueron revisadas 10. Entonces, lo que encontramos es que las 10 tienen la misma situación. ¿Por qué se revisaron más? Para ver si era una situación particular de la columna que genera el accidente o si, al contrario, es una situación más bien estructural de la obra original. Hoy entendemos que puede ir por ahí, se produce un defecto en el artefacto. Y al generarse el defecto en el artefacto y no tener la protección es que electrocuta. Es decir, tiene que darse que el artefacto esté dañado para que efectivamente electrocute. Desde la Intendencia Capitalina concluyen que el problema se generó en el origen y realización de la obra que estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas y nuevamente deslindan responsabilidad argumentando que la obra de la costanera no fue entregada al municipio. Lo que encontramos es que es de la obra original. Y la obra original no la hizo el municipio, sí la ejecutó el MOPC. El acto por el cual se transfiere y se entrega formalmente a la municipalidad para incluirlo en su patrimonio y por ende hacerse cargo y brindarle el presupuesto de mantenimiento correspondiente, no se hizo. Formalmente, hoy la obra todavía no está en manos del municipio de Asunción. Independiente a que sí se hace una administración del espacio, porque es inmueble y terreno municipal. Entonces, hoy se quiere hacer una actividad en Asunción, en la costanera, y el permiso lo otorga el municipio. Pero hay que distinguir obra, infraestructura, a uso y autorización de uso del espacio como tal, administración del espacio. La municipalidad solicita que el MOPC realice un relevamiento de datos y mantenimiento de las columnas lumínicas. Hoy día las unidades de la costanera que podrían generar riesgos están apagadas hasta solucionar el defecto. Me llamó mi señora, eso de las 8 por ahí, pidiéndome comida. Le entregué a un guardia de seguridad. Me dijo que no, tu señora no va a comer acá, que tiene que salir afuera. Y le dije, orden del doctor. Le dije. No esperé la reacción del guardia. Me empezó a tirar puñetazos, él y otro compañero más. No se puede comer en la pieza de una unidad de cuidados intensivos y el guardia actuó con sus órdenes que tiene de impedir que entre comida. Pero también se entiende, ¿verdad? Está mucho tiempo internado, meses ya lleva ahí. Enseguida ampliamos este tema, pero mientras tanto les contamos el tema de la vuelta a clases porque falta menos de un mes para que los chicos regresen efectivamente a las aulas. Por eso el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, se encuentra recorriendo las instituciones para constatar en qué estado se encuentran las escuelas. Sobre el tema de la decisión de enviar o no a los chicos a la escuela de parte de los padres, aseguró que se van a cumplir todos los protocolos. El 21 de febrero inicia oficialmente las clases presenciales. Según el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, no es obligatorio que los niños estén vacunados, pero espera que tomen el ejemplo de los docentes, ya que según los datos, cerca del 90% ya estarían inmunizados.
Además, se encuentran trabajando para dejar en condiciones las aulas para el retorno del año lectivo. Efectivamente, el 21 de febrero está anunciado el retorno a clases y esperamos que realmente poder tener ese 21 de febrero a la mayor cantidad de estudiantes con clases presenciales. Para eso estamos verificando la infraestructura. Sabemos que siempre, año tras año, el problema reiterativo cuando van a arrancar las clases es la situación del mantenimiento, de las reparaciones, de la falta de construcción de nuevas aulas. Nosotros como gobierno hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años. Más de 328 mil millones de guaraníes se ha invertido solamente en capital. Tenemos un poco más de 350 escuelas públicas solo en capital. Y esas escuelas públicas han recibido inversiones. Más del 90% de nuestros docentes están vacunados y creo que ellos están enseñando con el ejemplo a que todos los paraguayos tenemos que vacunarnos. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud la última semana del año lectivo 2021 para poder vacunar dentro de las escuelas y estamos trabajando con el Ministerio de Salud para poder hacer unas semanas de vacunación también al inicio del año lectivo 2022. ¿Van a continuar con las clases híbridas, un grupo un día, otro grupo otro día, para evitar justamente la aglomeración? Vamos a respetar el protocolo. Y el protocolo exige no solamente ventilación, sino también exige distanciamiento. Si tenemos un aula en la cual naturalmente hay 8 o 7 estudiantes, seguramente esa aula no va a necesitar generar grupos burbuja. Pero si tenemos un aula que tiene 30 o 40 estudiantes, muy posiblemente el distanciamiento obligatorio que impone el protocolo va a implicar de que se tengan que armar grupos burbuja y eso va a requerir un sistema de clases híbrida como hicimos el año pasado. Además, con respecto a la denuncia presentada por el Sindicato de Directores de Escuelas y Colegios, manifestó que el caso se encuentra en el ámbito judicial y que de momento dichas obras, que afectan cerca de 79 instituciones educativas, están estancadas. Tiempo de trabajo en vivo y en directo y vamos hasta el sur del país para hablar de un nuevo hecho de inseguridad. Josías Escobar tiene los detalles. Hola Josías, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Muy bien, un saludo muy cordial a la gran audiencia y efectivamente tenemos que hablar nuevamente de la inseguridad. Esta vez vamos hasta el distrito de Capitán Miranda, zona rural. Una pareja salió de su domicilio, no avisó a la policía que iba a salir, fueron a hacer turismo interno. Cuando regresaron se encontraron con la desagradable sorpresa. Malvivientes se habían percatado de la ausencia de los dueños de casa. Irrumpieron por la parte de atrás, forzaron la cerradura, violentaron la puerta, ingresaron. Tuvieron todo el tiempo del mundo, incluso tuvieron que actuar con un camioncito porque se llevaron los electrodomésticos, llevaron ropas, algunos objetos de valor, joyas en gran cantidad y dinero en efectivo que era el ahorro de esta familia. El oficial interviniente nos cuenta más detalles de este hecho de inseguridad. Hemos recibido la denuncia de parte de la víctima, la comisaría, ¿verdad? Que nos manifestó que las mismas había salido de su casa el día sábado en hora de la tarde con destino a Ayola, regresando el día de ayer en hora de la tarde también, y donde pudo constatar, ¿verdad?, que su casa fue visitada, ¿verdad?, por los delincuentes, donde llevaron de lugar televisores de 50 pulgadas, dinero en efectivo, aproximadamente 3 millones de guaraníes, joyas varios y otras cosas más, ¿verdad? Sí, así mismo. La víctima de este caso es Delmira Alejandra Florentín. Ella salió, ¿verdad?, de su casa el día sábado, como le manifesté, ¿verdad?, y regresando el día de ayer encontrando ya su puerta de atrás violentada, ¿verdad? ¿Por ahí ingresaron los delincuentes aparentemente? Aparentemente, primeramente cortaron el tejido de alambre, ¿verdad?, para ingresar en el patio y después violentaron con un barra de hierro la puerta de atrás. Bueno, es lo que decía Derlis Flores, el interviniente Marcelo. Hay que tener confianza. Sabemos que hay muchos hechos de irregularidades que han lamentablemente involucrado a uniformados de la Policía Nacional a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero ¿qué es lo que nos decía a nosotros Derlis Flores? Por lo menos íbamos a pegar una vuelta de vez en cuando para ver si es que nos avisaban. Entonces, ellos lo que dicen es, tienen que tener confianza en su policía y si van a ausentarse, si no van a dejar un capataz o un encargado, por lo menos avisen a la policía
a la comisaría jurisdiccional. En este caso la pérdida es millonaria, no hay cámara de circuito cerrado ni en la vivienda ni en la zona, porque es una zona rural, como ya habrán visto a través de las imágenes que hemos grabado en esa zona. Es así, Josías, y lastimosamente más todavía los electrodomésticos suelen ir a parar a las páginas de oferta de las redes sociales y evidentemente debe hacerle ruido a la gente. Algo que tiene un costo bastante elevado a un precio muy menor en esa oferta, así es que también que los dueños puedan estar allí observando un poquitito, porque ese trabajo de reducir lo robado suele ocurrir también con frecuencia. Gracias, Josías, por este contacto. Hasta cualquier momento. Gracias, Marcelo. Y ojo con eso, a la gran audiencia, aprovechando, decirle de que pueden ser pasible de un proceso judicial si compran lo robado. ¿Y cómo voy a saber? Y si es demasiado barato, te tiene que dar a sospechar, ¿eh? El que compra objetos robados también puede ser procesado por la justicia. Hasta cualquier momento, Marcelo. Hasta luego, Josías Escobar, trabajando en vivo y en directo desde el sur de nuestro país. Mucha atención con esto porque vamos a hablar de economía. Desde hace varios días es un rumor el tema del aumento, ¿no?, del precio de los combustibles, y se hablaba como uno de los posibles puntos que podría frenar esto la modificación del impuesto a el consumo, ¿no?, el selectivo al consumo. Pero para echar luz acerca de esto, para ver si es cierto, ¿no?, y sobre todo para que nos pueda dar una visión un poco más realista de lo que está pasando, ya estamos en comunicación con el viceministro de Tributación, el señor Óscar Orube. Viceministro, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? También por tu intermedio a toda la teleaudiencia de Canal 9, un placer poder conversar contigo. Bueno, viceministro, ¿la modificación de este impuesto podría incidir o no en el tema del precio del combustible? Bueno, en primer lugar aclarar, Juan, de que el posible aumento que podría dar, valga la redundancia, tiene factores exógenos que en este caso el gobierno o el Ministerio de Hacienda no puede intervenir directamente, teniendo en cuenta de que hay dos componentes muy importantes dentro del precio, que es justamente uno, que es el tipo de cambio, que está bastante alto, y en segundo lugar y más importante, el precio del crudo a nivel internacional. Esto está subiendo y subió, lógicamente, así es que difícilmente por el lado del impuesto pueda solucionar el inconveniente. En primer lugar, hay que aclarar de que el impuesto selectivo al consumo grava justamente al momento de la importación, justamente en la aduana se paga el impuesto, y solamente dentro del precio que uno está pagando, solamente el componente del impuesto es solamente el 5% del total del precio, ¿verdad? Independientemente de que sea 18% en el caso del diésel o diferentes porcentajes de tasas impositivas. Estamos hablando exclusivamente del diésel, que es el que más tiene un impacto dentro de la economía por la cuestión logística, transporte, etcétera. Entonces, estamos analizando desde el equipo económico cómo podríamos mitigar el impacto de esta suba a nivel internacional y aclarar de que la eventual baja del impuesto selectivo al consumo tampoco va a solucionar el problema de fondo, teniendo en cuenta esto que estaba explicando. Así es que estamos viendo las posibilidades. Lo que sí hay que explicar también de que acá el sector privado principalmente quiere mantener los niveles de rentabilidad que están teniendo a costa de lo que es los impuestos, ¿verdad? Entonces nosotros no creemos que sea la solución la reducción del impuesto, teniendo en cuenta de que van a seguir ganando o teniendo rentabilidad que están teniendo y que supera el 20% las empresas que se dedican a este sector. Viceministro, al respecto, bajar impuestos no va a evitar la suba al combustible. Lo que usted está pidiendo desde sus sectores también a este gremio, sincerarse y terminar todos juntos ajustándonos los cinturones. Totalmente, Carlos. Creo que tenemos que ser sinceros y hay que... un botón para muestra, ¿verdad? Vemos cada vez más estaciones de servicio en cada esquina, ¿verdad? Y esto no es algo casual, ¿verdad? Esto tiene que ver con que el nivel de rentabilidad del sector es bastante alto. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo como viceministro de Tributación es que reduzcamos
el impuesto para que los sectores sigan teniendo niveles de rentabilidad altos, ¿verdad? Entonces, es a costa de los insumos médicos, es a costa de los programas de adultos mayores, es a costa de la merienda escolar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de impuestos genuinos que el Estado recauda. Entonces, tampoco es la solución eliminar el selectivo del consumo, irnos al IVA. Ahí va a aumentar mucho más el precio, porque el IVA en cada etapa de la comercialización se tiene que aumentar. Justamente por eso se llama valor agregado. Entonces, el IVA, por el contrario, va a aumentar. Vemos que hay mucha gente que opina sin conocer técnicamente la situación de lo que es el impuesto selectivo al consumo, cosa que es muy poco preocupante, ¿verdad? Más teniendo en cuenta de que se quiere instalar como que la eliminación o la reducción del impuesto va a solucionar el problema que escapa de lo que es la economía nacional. O sea, que se habla exclusivamente de un impuesto relacionado a lo que es el impuesto selectivo al consumo y se descarta completamente la posibilidad de que se le aplique el impuesto del IVA, por ejemplo, que termina pagando siempre el consumidor final. Correcto, es correcto, Mercedes, tu interpretación. Creo que acá, como bien lo decía también Carlos, tenemos que sincerarnos. Creo que es el momento en el cual un aumento importante del combustible va a traer aparejado justamente un impacto en la economía en general. Entonces creo que todos tenemos que ajustarnos los cinturones, ¿verdad? Nosotros estamos analizando la posibilidad de poder reducir el selectivo de tal manera a ver el tiempo, pero esto es algo totalmente exógeno. O sea, hoy sube a $80 el barril a nivel internacional, ¿verdad? ¿Qué pasa si sube a 100, verdad? O sea, no vamos a poder atajar y tampoco la eliminación del impuesto va a ser la solución a costa justamente de mantener los niveles de rentabilidad del sector privado principalmente. Hoy, viceministro, tengo entendido que tenía que haberse desarrollado una reunión, no sé si entre ustedes, solamente del equipo técnico de tributación o gente de Petropar, Ministerio de Industria y Comercio, ¿se produjo esa reunión? ¿Ya se delineó cuáles podrían ser esas otras estrategias para contener la suba? Estamos analizando, nos reunimos dentro de lo que es el equipo económico, el Viceministerio de Economía, el Viceministerio de Tributación, internamente también con la Dirección Nacional de Aduanas, estamos viendo, porque esto va a afectar directamente la recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas, teniendo en cuenta de que se paga al momento de la importación. Todavía no se definió, eso se está analizando, estamos viendo las variables, estamos viendo cuáles van a ser algunas de las posibles soluciones para mitigar este impacto, que en realidad creo que también seguramente vamos a reunirnos más adelante con el sector privado, ¿verdad? Principalmente lo que es Petropar, teniendo en cuenta de que es un, en este caso, es un jugador clave dentro de lo que es la venta del combustible, ¿verdad? Petropar, como una empresa del Estado, también tiene que mirar un poco la situación a nivel público, ¿verdad? Y vemos también que de esa forma se puede básicamente hacer una regulación indirecta del mercado, porque convengamos, y eso es muy importante que la ciudadanía sepa, nosotros no podemos establecer precios, eso se establece en base a la oferta y la demanda, y esta situación escapa de las posibilidades del gobierno de poder incidir directamente en el precio. No podemos fijar precios, eso es totalmente contraproducente en una economía de libre mercado. Entonces, también apelamos a que el sector privado, sus niveles de rentabilidad también se puedan reducir de tal manera que el impacto no sea tan negativo en la economía en general. Ahora, viceministro, sería muy importante poder conocer un poco más cuáles son esas opciones que se presentan. Recién decías, podemos bajar el porcentaje del impuesto selectivo al consumo. No va a ser la solución final, decías, pero ¿cuáles son las otras opciones, los otros puntos que pueden ayudar a que esto tenga un menor impacto? No quiero adelantarme en eso, teniendo en cuenta que seguimos analizando las posibilidades. Hay muchas opciones, pero va a ser irresponsable de mi parte de dar cuáles van a ser las opciones o las soluciones, ¿verdad? Creo que eso tenemos que explicarlo a nivel gobierno, ¿verdad? Yo soy un eslabón más de lo que es el gobierno, así es que una vez que el equipo económico se reúna, discuta, analice y tengamos la solución, seguro que vamos a estar informando a ustedes y a la ciudadanía en general. Viceministro, en concreto, en este momento el sector privado dice la suba es inminente, estamos muy apretados por los distribuidores que son los que nos proveen finalmente el tema de los combustibles y la cadena de distribución, ¿no? Ellos dicen que están esperando nada más el pronunciamiento de Petropar a través del equipo económico. ¿Qué va a pasar con Petropar? ¿Va a aumentar sus combustibles? Esa respuesta no la tengo, Juan. Creo que vamos a
Primero reunirnos entre mañana y el jueves, vamos a reunirnos con todo el equipo y una vez que el equipo económico defina y decida con Petropar las acciones que va a hacer el gobierno, yo creo que ahí recién el sector o los emblemas privados van a tomar alguna decisión, ¿verdad? Como digo y como explico, es una cuestión que escapa de las posibilidades del gobierno de poder incidir en el precio directamente. Sabemos que es un elemento demasiado importante a nivel económico y lo que estamos tratando de ver algunas opciones para poder mitigar ese impacto. O sea, la reducción del selectivo no soluciona, o la eliminación del selectivo no soluciona el problema, al contrario, eso va a traer problemas en las finanzas públicas. ¿Y eso qué significa en términos sencillos, Juan? Significa recortar el presupuesto a alguna entidad del Estado, ¿verdad? Porque ese dinero va a dejar de recaudarse. Algo también que no es, que es muy importante que la ciudadanía sepa, es que el impuesto se paga, es un impuesto fijo. O sea, en el caso del combustible, del gasoil, que es el que tiene mayor impacto en la economía, se paga 680 guaraníes el litro. ¿Eso qué quiere decir? Suba el precio del crudo internacional o del gasoil a nivel internacional, ese monto no aumenta, ¿verdad? Por lo tanto, es un monto fijo, ¿verdad? Entonces, el aumento que se da no se da por el impuesto. O sea, no es que aumenta el precio internacional y aumenta también el impuesto. Eso es muy importante aclarar, porque se pagan en aduana sobre una base presunta, sobre un monto fijo, que es 680 guaraníes el litro, y por eso también nosotros entendemos de que no amerita una reducción. Ahora, si es que subía también el impuesto, o sea, se subía ese 680 guaraníes por litro de gasoil, ahí sí podíamos ver algún mecanismo que limite. Justamente esa fue una de las discusiones que tuvimos ya en el año 2020 con el sector de emblemas y de distribución de combustible, donde tuvimos una discusión importante que al final llegamos a un acuerdo. Y bueno, como se darán cuenta, no es una cuestión de tributos, teniendo en cuenta también que Paraguay tiene pocos y tiene bajos impuestos. Entonces, la solución mágica de eliminar o reducir el impuesto, a nuestro criterio, no es la solución. Quiero replantear, viceministro, la pregunta de Juan Cáceres. Es bien sabido, el gobierno no puede intervenir en los precios, pero hablando de Petropar, puede, ya que usted dice que ajustar los cinturones, bajar los márgenes, ¿puede Petropar entrar a hacer competencia allí, viceministro? Totalmente. Esa sería la opción que tiene el gobierno, de regular indirectamente el mercado. Y nuestra intención es que, en caso de que Petropar eventualmente aumente, que sea muy mínimo el aumento, que no sea esos 600 o 700 que se está hablando de los emblemas privados, ¿verdad? Esa va a ser siempre la opción, y estamos estudiando cuáles van a ser los mecanismos para poder apoyar a esta empresa del Estado, que en este caso es Petropar. Ahora, viceministro, para tener una idea, ¿qué cantidad de dinero deja el rubro combustible a las arcas del Estado en cuanto a tributos de forma anual? ¿Tiene una idea, una precisión? Sí, más de 100 millones de dólares por año se está recaudando, un poco más de 120 millones de dólares se está recaudando solamente lo que es combustible, es un monto importante. En caso de que se disminuya el impuesto, como se está proponiendo, va a traer aparejado más o menos entre 10 a 15 millones de dólares por mes, va a dejar de recaudar el Estado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver algún mecanismo o una alternativa para poder mitigar el impacto, especialmente lo que tiene que ver con Petropar, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es también un jugador importante dentro de la comercialización del producto. El impuesto selectivo del consumo se grava principalmente en productos que no son de primera necesidad. ¿Cuál es el criterio con el que se elige al combustible, teniendo en cuenta que se utiliza y que mantiene el costo final de los productos que integran la canasta básica familiar? Bueno, el impuesto selectivo al consumo no solamente tiene que ver con que sea un producto de primera necesidad o de segunda necesidad. La academia en sí lo que caracteriza es el selectivo al consumo, o los productos que están incluidos dentro de esa categoría, tiene que ver con externalidades negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que dañe el medio ambiente o que dañe la salud, ¿verdad? No solamente tiene que ver con que sea de primera necesidad o no ese producto. En este caso, los combustibles tienen un alto impacto en el medio ambiente, por lo tanto las tasas impositivas son relativamente altas, en el caso principalmente de lo que son las naftas.
Entonces, no tiene que ver con eso, Mercedes, tiene que ver más con una cuestión de la externalidad negativa que daña al medio ambiente, esa situación en sí, ¿verdad? Siempre se tiende a disminuir el uso de combustibles derivados de fósiles, en este caso, y la intención siempre de la ley es disminuir justamente eso, ¿verdad? Que se disminuya el consumo de ese tipo de productos. O sea, podríamos interpretar entonces que este gobierno tiene una política ambientalista y no solamente buscar la recaudación. La ley establece eso. No solamente tiene que ver con una cuestión de gobierno, es una cuestión de Estado. O sea, está establecido en la ley y eso ya está establecido de hace, con la ley 125, hoy ya con la ley 6380, ¿verdad? Es un criterio que tiene y que también a nivel internacional es generalmente aceptado. ¿Y por qué no se implementó antes entonces? Siempre se implementó. O sea, no es algo nuevo. Está desde la ley, desde el año 91 está establecido de esa manera. ¿Pero ahora se va a hacer el cobro oficial? No. Siempre se cobró selectivo el consumo y en el caso de los combustibles. Pero los combustibles, le estoy diciendo. Sí, siempre se cobró. O sea, no es que ahora... La opción que ellos dicen es eliminar el impuesto o disminuir el impuesto. Siempre se cobró el impuesto selectivo al consumo, no es que algo nuevo. Así mismo. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo y este, como es un tema central en la economía, vamos a darle seguimiento y vamos a estar muy atentos a lo que decían ustedes ahí en el equipo económico. Gracias, viceministro, y buenas noches. Le agradezco a todos ustedes, que tengan buena jornada y también a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, es muy importante este testimonio del viceministro de Tributación, teniendo en cuenta que el equipo económico, con el criterio que aplique a Petropar, también se estaría replicando en el sector privado. Finalmente se declaró una emergencia hídrica debido a la sequía por la que atraviesan varios distritos, varios puntos del país. En algunas localidades, incluso aquí en el departamento central, numerosos barrios, numerosas comunidades no tienen acceso al agua potable. En este sentido, se sabe que poco más de 5.700 prestadores del servicio de agua, entiéndase juntas de saneamiento y aguaterías, no están teniendo la capacidad de suministro. Por este motivo, la ESAP utilizará toda su capacidad para llegar a los puntos carentes de agua en la región oriental, y hablando justamente de la región oriental, ¿cuáles son las zonas más afectadas, más carentes de agua potable? Además del departamento central, Caazapá y Paraguarí, y por supuesto, toda la región occidental. Van a estar trabajando en conjunto durante esta emergencia hídrica, que se va a extender hasta finales de marzo. La ESAP, por su parte, SENASA, que maneja las juntas de saneamiento, también va a estar colaborando la Secretaría de Emergencia Nacional, y la ERSAN, la entidad reguladora de servicios sanitarios, es la que va a indicar a estas otras instituciones cuáles son los puntos que tienen que ser priorizados en la provisión de agua potable. Se van a utilizar al menos 10 camiones cisternas que tienen una capacidad de transportar de 10.000 a 20.000 litros. Se van a instalar tanques en algunas localidades. Esos tanques van a ser recargados y, en caso de ser necesario, en distintos puntos se va a realizar la perforación de pozos. Por lo menos esto nos explicaba y decía Natalicio Chase, presidente de la ESAP, que desde mañana mismo ya se va a empezar a trabajar para paliar un poco la falta de agua potable en varios puntos de la República. Algunos cauces, como la ciudad de Caapucú, por ejemplo, se ha secado el cauce donde tenían la captación de agua para su planta de tratamiento, y eso hace que todos estos prestadores estén en una emergencia hídrica, y eso es lo que el Gobierno Nacional dio las instrucciones para que, trabajando en conjunto todas estas instituciones, podamos brindar un apoyo de sostenimiento, de que esta gente de los prestadores afectados puedan tener, digamos, garantizado el servicio de agua potable para consumo, por lo menos, no así el agua industrial, pero sí el agua potable para consumo. Vamos no solamente a llevar agua, conjuntamente con SENASA y la Secretaría de Emergencia Nacional y el ente regulador, que es el que va a hacer el filtro de
de la distribución de los pedidos, digamos, puesto que conoce a fondo el funcionamiento de todos estos sistemas. Vamos a instalar seguramente en algunas localidades donde haga falta. Ya se tiene una disponibilidad de 150 tanques de 10.000 litros que se van a instalar con grifos y también están ya disponibles las máquinas perforadoras de pozo para reforzar los sistemas donde haga falta de Senasa. Y entonces, además de un acompañamiento técnico, dispusimos hoy conjuntamente con Senasa y la Secretaría de Emergencia Nacional para la región oriental del país, 10 camiones cisterna que van a comenzar a distribuir mañana agua en todas estas localidades, ¿verdad? Vamos a contarles la historia de la detención de un tortolero infraganti, literalmente con las manos en la masa. El propio dueño fue alertado por unos amigos que un desconocido estaba dentro de su vehículo. Llega al sitio filmando, le reclama, se desentendió y le dijo: no, yo soy el dueño. Salió huyendo, pero finalmente fue detenido. Claro, es papá. Este es mi carro, no, amigo. ¡Ey, cara ahí! ¡Manda agua! Un hombre con varios antecedentes fue sorprendido por civiles intentando hurtar cosas de valor del interior de un automóvil que estaba estacionado en la ciclovía de San Lorenzo. Los testigos incluso decidieron grabar el momento. Claro, es papá. Este es mi carro, no, amigo. ¡Ey, cara ahí! ¡Manda agua! El presunto tortolero fue reducido por los testigos y posteriormente entregado a la policía. El personal de esta comisaría que se encontraba en zona de la ciclovía fue alertado por personas que se encontraban allí sobre la presencia de esta persona en el interior de un vehículo. Entonces estas personas procedieron a retenerlo y ya la presencia policial fue inmediata, ya que se encontraba a inmediaciones del sitio, y una vez que se procedió a su aprehensión, se puso a disposición del Ministerio Público. ¿Él no estaba armado? No, no tenía ningún arma. Cuando ustedes llegaron al sitio, él ya estaba en poder de estas personas, entonces. Así mismo, esta persona, las personas que se encontraban en cercanía, ya le tenían restringido su libertad. El sospechoso fue identificado como Jorge Isabelino Verdoy del Valle, de 38 años, quien ya posee antecedentes por extorsión, reducción y hurto agravado. Literal, con las manos en la masa fue descubierto este delincuente. Ale Pereira nos cuenta más detalles sobre el relato de la víctima. Adelante. Gracias, Mercedes. Y llegamos en horas de la tarde hasta la ciclovía de San Lorenzo para conversar con el señor Juan Pérez. Él mencionaba que este hecho en sí ocurrió anoche aproximadamente a las 7. Y la idea de don Juan, Mercedes, compañeros televidentes, era pasar una tarde con su familia ahí en el sitio, con sus amigos, con sus hijos. Él mencionó que llegó a ingresar por el acceso, en este caso, que se encuentra sobre la avenida Mariscal López, estacionó su vehículo y minutos más tarde nada más se llegaba a su amigo. En este caso estamos hablando del señor Joel Méndez. Él es el que se percata de que en el vehículo del señor Juan había una persona extraña. Es ahí, en ese momento, donde saca su teléfono celular, llama también al señor Juan y alerta a los que estaban en el sitio también de que se trataba de un ladrón. Se escucha perfectamente en el video donde él señala y grita que es un mondajá, y es ahí donde, gracias también a la ayuda de la policía y la ayuda de las personas que se encontraban ahí en el sitio, finalmente pudieron reducir a este tortolero. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba la víctima y en este caso también el amigo. Vinimos con la familia hacer una despedida acá al amigo que está de regreso a Estados Unidos, ¿verdad? Y le dije, vamos a pasar un día con la familia. Cuando yo he llegado antes, un poco antes de que él llegara aquí, ¿verdad? Avancé, ya estaba a mitad de camino, y luego llegó Joel Méndez, ¿verdad? Para hacerle un relato corto. Me pega la voz de alerta de que alguien que no es pariente nuestro está dentro del vehículo, y entonces ahí pega el grito y ven las imágenes que tienen ahí en el video, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente alguien estaba dentro del habitáculo del vehículo, ¿verdad? Y se estaba adueñando de los enseres que teníamos adentro, ¿verdad? Él tenía una llave
de la línea de Toyota. Yo estimo que con eso él pudo haber forzado y fácilmente haber ingresado, porque se estaba buscando como si fuese su casa las cosas allá adentro. A la ciudadanía, ¿cómo se comportaron ante un grito de emergencia y cómo colaboraron para la aprehensión del muchacho, del Jorge, creo que se llama? Jorge. Y también algo que destacar, la rápida acción del policía que vino en la moto. Se vino muy rápido y tomó el control de todo lo que estaba pasando, porque la gente empezó a reaccionar un poquito mal en contra del muchacho, hacer comentarios ciertos de que era un ladrón y cómo se comportaba, si podría haber estado trabajando y no en ese horario viniendo acá a crear ese tipo de problemas. En el momento justo se podría decir que llegó también el señor Joel en compañía de su familia. Su hijo es el que grababa detrás Mercedes, porque hay dos filmaciones, uno que es de Joel y el otro que pertenece a su hijo, que no dudaron ningún segundo también en llamar también a las personas que se encontraban en el sitio y alertar a las autoridades sobre este hecho. Referente a lo hurtado, el señor Juan Pérez mencionaba que afortunadamente no se llegó a hurtar nada del vehículo, lograron recuperar todo lo que este hombre tenía consigo. Sí hablaba de una llave maestra que aparentemente esta persona habría utilizado, y como ciudadano sanlorenzano, él dejaba también un mensaje. Él es ahí de la zona de Calle I, dice que no es la primera vez que va a la ciclovía, pero sí pedía mayor control por parte de la policía, teniendo en cuenta de que la ciclovía también desde hace unos meses que se encuentra bastante abandonada por las autoridades. Sí, Ale, y también son varias las denuncias que se reciben con relación al accionar de tortoleros allí en este lugar. Van los deportistas, los que quieren pasar un rato al aire libre para dar un paseo, una caminata diaria, y después se encuentran el vehículo ya con la ventanilla rota. Gracias, Ale, hasta luego. Gracias, Mercedes, hasta luego. Y reiteramos, con las manos en la masa fue detenido este hombre. Dentro del vehículo que estaba robando le pilló el amigo del propietario, y allí, a metros nada más, lograron reducirlo. Y en el bloque de economía, señora, señor, vamos a hablar de las consecuencias negativas de esta sequía tan extensa. Ha caído un poco de agua, sí, pero no la suficiente como para regar en forma los cultivos y ayudar a que la producción de granos como la soja, el maíz, por ejemplo, puedan ser las esperadas. Y según un informe que tiene origen en China, la crisis climática afecta a Paraguay, Brasil y Argentina principalmente en cuanto a la producción sojera. ¿Y saben cuánto estiman? Un golpe de 20 millones de toneladas menos. Pero para ampliar detalles vamos a poner aquí nuestra gráfica, la vamos a compartir. Paraguay, Brasil y Argentina, como les decía, van a producir 20 millones de toneladas menos de soja, según la proyección que tiene este estudio en base oriental. La sequía golpea las cosechas y la economía, no solamente en nuestro país, sino en los principales productores sudamericanos. Paraguay, uno de los más afectados con la crisis climática, que deja 30% menos de producción sojera para lo que significa la presente zafra. Y esto tiene un ingreso, un golpe negativo en cuanto a ingreso de divisas de unos 2.500 millones de dólares aproximadamente. Así es que es vital la llegada de una lluvia importante, reitero, para que la producción pueda tener ese soporte natural tan, pero tan importante. Y todo esto, la sequía, el bajo nivel de los ríos, el problema también de fletes, hace que el dólar esté trepando y hoy su cotización ya supere los 7.000 guaraníes la unidad. Hoy el dólar ha cerrado en la compra a 7.020 guaraníes. Esto que se esperaba realmente, pero que significa un toque de alerta muy importante en materia económica. Tenemos la placa, sí, para actualizar un poco los datos de la cotización de la moneda estadounidense. Hoy cerró con los siguientes números: 6.920 guaraníes en la venta, 7.020 guaraníes
también en la compra 6.920, en la venta 7.020. El sector mayorista ha tenido un poco más, 7.037 también por la unidad. El Banco Central del Paraguay trata de minimizar dentro de todo el impacto de la sobredemanda. La sequía, como le decía, genera menos ingresos de divisas, menor producción de granos, lo que hablábamos hace un ratito, y hoy en día la temática es comprar dólares para tener una cotización por debajo de las expectativas. Así es que está complicado el tema, como les decía, en cuanto a la cotización del dólar. Pero dentro de todo, vamos a compartir una buena noticia, ¿les parece? Y vamos a hablar del rubro bananero de nuestro país, que ha generado un ingreso importante en lo que fue en la zafra pasada o la producción pasada. 19 millones de dólares ha sido justamente la generación de ingresos, con un porcentaje de exportación muy, pero muy interesante. Tenemos la gráfica. Vamos a hablar de lo que ha dejado el año pasado. Llegó a 19.3 millones de dólares la exportación de banana. Esto equivale a 23.7% más que el año 2020. El 95% de toda la producción de banana fue exportada a la República Argentina, donde nuestra banana nacional está muy bien considerada. El 5% restante tuvo como destino el mercado uruguayo. Lo importante también en este caso es que las plantaciones de banana son las más resistentes a la sequía, pero tampoco pueden aguantar tanto. Si febrero nos trae lluvias importantes, la producción también podría verse afectada. Así es que mucha fuerza a toda la gente que está ahí trabajando en el campo, labrando la tierra y apostando por un país cada vez mejor. Ojalá llegue la lluvia para que esta situación sea mucho más positiva. Gracias por la atención de cada jornada. Hay más informaciones para ustedes. Siguiendo con el tema de la sequía, tenemos que contarles cómo los productores de las ciudades del departamento central están siendo afectados por la terrible ola de calor. En el barrio Rincón de la ciudad de J. Augusto Saldívar, los productores se encuentran sumamente preocupados por el extremo calor que golpea la producción hortícola. La cosecha ha disminuido notoriamente, por lo que piden que el distrito sea declarado en emergencia. Horticultores de todo el país sufren las consecuencias de la sequía. El intenso calor mata a todos los cultivos, dejándolos sin ingresos y también a mucha gente sin fuentes de trabajo. Realmente estamos teniendo una pérdida bastante, no solo yo, por ejemplo, toda acá la comunidad, vamos a decir, porque la mayoría de la gente nos dedicamos en esto, que proveemos el mercado de abasto, los supermercados, porque como te estoy comentando, la mayor parte de los productos se derivan al mercado de abasto y los supermercados, de todo, porque como si el 100% prácticamente es de la zona central que se está proveyendo a los super. 22 a 25 días ya se tiene que cosechar, pero ahora está viendo la situación, no es para cosechar, es para tirar prácticamente, porque no nos sirve. Hubo pocas palabras, toda esta hilera se echó a perder. Claro, toda la hilera y lo demás, no solamente esta hilera. Es la primera vez que estamos sintiendo, no solo yo, sino todos los que estamos produciendo o queriendo producir la lechuga. Y esta es una de las tantas consecuencias que generan las altas temperaturas a los cultivos de verdeo. Lechugas y acelgas no crecen y sus hojas se achicharran en medio al proceso. La raíz está buena, ¿verdad? Pero las hojas están así, todo achicharrado. No se puede consumir esto. Claro que no se puede consumir, a simple vista luego ya... ¿Te atrae luego? No le atrae a uno, porque viste que uno llevando a los super en el mercado, en cualquier parte, la vista es lo que más compra, ¿eh? A veces uno lleva... Grande, lleva, bueno, por ser lindo voy a llevar. En vez de llevar uno, lleva dos. ¿Eh? Y en esta condición, ¿de quién va a llevar? Ni para regalar no sirve. Por más que se ríe, no. Ahí tenemos una pileta de casi más de 50 mil litros. No es problema del agua.
el calor. El calor, muy difícil la situación que se está presentando y la secuela, esto va a tener otra vez otro impacto porque de repente esto tarda, por ejemplo, echar una semilla tarda un 20, 22 días para trasplantar, se planta y eso necesita un 20, 25 días para cosechar otra vez y casi 2 meses ya en eso. Y esta es la consecuencia, pese a que se riega, eso no es el problema, se le hace el tratamiento con abono, pero es el intenso sol y calor que termina quemando de manera prematura y no crecen las lechugas, no crecen las verduras, esto no se puede comercializar. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Este tiempo aproximadamente? ¿Pete en pelota? ¿Media hora o menos yo? ¿Media hora? Sí. ¿Te acuerdas la puta? ¿Cómo puta? No sé, foto. ¿No sé la foto? Sí. ¿Es la Spider-Man la foto? ¿Sí? No sé. Incidente en el hospital pediátrico Acostañú, un guardia y el padre de uno de los pacientes se trenzaron a golpes en los pasillos del centro asistencial. Me llamó mi señora, eso de las 8 por ahí, pidiéndome comida. Le entregué a un guardia de seguridad. Me dijo que no, tu señora no va a comer acá, que tiene que salir afuera. Y le dije, orden del doctor. Le dije. No esperé la reacción del guardia. Me empezó a tirar puñetazos, él y otro compañero más. No se puede comer en la pieza de una unidad de cuidados intensivos. Y el guardia actuó con sus órdenes que tiene de impedir que entre comida. Pero también se entiende, ¿verdad? Está mucho tiempo internado, meses ya lleva ahí. Droga incautada en Puerto Indio. Hablamos de lo que pasó en el departamento del Alto Paraná, porque dentro de una vivienda estaba más de 1.700 kilos de marihuana. Nosotros estamos manejando la identidad de los verdaderos, como dicen acá, patrones, ¿verdad? Esta persona que en cuya vivienda se acopiaba la droga es el pasero. Una embarcación rápida, una embarcación de motor muy poderoso, ¿verdad? Como ustedes ven, en una sola pasada, ¿verdad? Puedan pasar gran cantidad para los vecinos países. Gente ya entre ellos mismos se alerta, ¿no? Porque lastimosamente mucha gente depende de este negocio, entre comillas. Un tortolero fue detenido en la ciclovía de San Lorenzo luego de que el dueño del vehículo lo sorprendiera en un intento de robar todas sus pertenencias. Vinimos con la familia hacer una despedida acá al amigo que está de regreso a Estados Unidos, ¿verdad? Y le dije, vamos a pasar un día con la familia. Me pega la voz de alerta de que alguien que no es pariente nuestro está dentro del vehículo. Claro, es papá. ¿Estás loco, vos?
Este es mi carro, ¿no, amigo? ¡Ey, cara ahí! ¡Manda jacua! Y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente alguien estaba dentro del habitáculo del vehículo y se estaba adueñando de los enseres que teníamos adentro, ¿verdad? Él tenía una llave de la línea de Toyota. Yo estimo que con eso él pudo haber forzado y fácilmente haber ingresado porque se estaba buscando como si fuese su casa las cosas ahí adentro. Y también esta noche en 24 horas, Mundo de Pelotas, la manera en que de forma tradicional las personas de una ciudad bastante particular del departamento de Paraguarí, Quindú, están sobreviviendo gracias a este importante punto de venta. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Este tiempo aproximadamente? ¿Pete en pelota? ¿Media hora o mi amor y yo? ¿Media hora? Sí. ¿Cuál es la puta? Puta, no sé, foto. Sí. ¿La Spider-Man la foto? No sé. Y ayer les estuvimos reportando acerca de un incidente, de una rara intervención policial en un accidente acontecido en el acceso sur que involucró a personal de la Comisaría 55 Vista Alegre de Ñemby. A propósito, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional ya investiga este episodio que involucra efectivos de la Comisaría 55. Recordemos que según la denuncia, un motociclista que sufrió un accidente reclamó que los agentes hayan intentado despojarlo de una mochila repleta de monedas bajo el argumento de que debía justificar el origen de este dinero. El incidente incluyó discusiones y roces entre el accidentado y los uniformados, quienes fueron reprochados tanto por bomberos intervinientes como por vecinos. Asuntos Internos, repetimos, informó que se analizarán las evidencias para determinar si los intervinientes cometieron o no una falta administrativa y en un plazo de 2 días abrir o no un sumario para estos 2 uniformados. En otra noticia, comentarles que un camión tipo Scania chocó contra otro vehículo de menor porte en las calles General Aquino, Casi América, esto en la ciudad de Luque. Uno de los conductores resultó con lesiones al quedar atrapado. Los vecinos piden mayor control porque dicen ellos que el cruce es permanentemente escenario de diversos tipos de accidentes. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió sobre la avenida Elizardo Aquino, casi la calle América, en la ciudad de Luque. Un camión tipo Scania terminó chocando contra otro de menor porte. El conductor de este último vehículo quedó atrapado por cerca de una hora. El otro le salió y este impactó. ¿Vale? No pudo frenar tu chofer. Claro, este es carril preferencial. Falta de señalización aquí en este sector, es lo que digamos. Y mire, acá te vas a fijar, nadie respeta, nadie para. Falta, si no es un semáforo, tiene que haber una loma. No hay semáforo, loma, ni policía de tránsito, no. Nada más. El camión más grande fue el que no le dio paso al camioncito. Se nota que este camión vino gracias a Asunción y el otro por la calle América que viene de Raquiura. Dice, bueno, en general aquí no es la que tiene la preferencial. Entonces, por ende, es que tiene que esperar el camión grande. El escáner salió al paso. Por lo que sé. Pues la verdad que yo no llegué a ver, pero por la forma que se quedaron los vehículos, digo que fue así. Cuando vos saliste, ¿estaba todavía el conductor atrapado? Sí, el conductor se quedó atrapado como una hora dentro del habitáculo. Después no le podían sacar rápido los bomberos vinieron rápido, pero no le pudieron quitar rápido. Claro, por los hierros. Los hierros que estaban todos y cómo quedó el chofer adentro. ¿Otro chofer qué tal? Al otro no le pasó nada, gracias a Dios no le pasó nada. Y al camión pocas cosas le pasó. ¿Este fue el que se llevó? Este fue el que se llevó la peor parte.
De esta manera quedó uno de los camiones involucrados. El otro chofer no tuvo heridas, pero el de este camión tuvo que ser trasladado hasta el hospital de la ciudad de Luque. Vecinos exigen mayor control en cuanto a la preferencia de la avenida porque constantemente ocurren accidentes de tránsito. En el Alto Paraná, 5 delincuentes llegaron con armas largas hasta una casa. Apuntaron a los que estaban en el lugar y le pidieron teléfonos celulares, inclusive se llevaron un automóvil. Los ladrones iban vestidos de policías. El hecho se produjo en una vivienda ubicada en el barrio San Sebastián de Presidente Franco. Los delincuentes vestían remera con logotipos similares al del Grupo Especial de Operaciones Geo de la Policía Nacional. Los mismos, a punta de arma de fuego, obligaron a la familia a mantener cuerpo a tierra para luego alzarse con el vehículo Toyota Ractis azul año 2010 con chapa AIC-077 Paraguay, estacionado frente al domicilio en cuyo interior también habían documentos y tres aparatos celulares, propiedad de la víctima. Y supuestamente cinco personas ascendieron de un automóvil tipo Alien color gris, sin chapa, con arma, presumiblemente la arma larga, dice la víctima. Ingresaron en el predio de la casa, entrevistaron a todas las víctimas, echándole boca para abajo y pidiendo varios objetos. Al no obtener nada, agarraron el vehículo de la víctima. ¿De qué características? Una Toyota Ractis. Color azul. Hasta el momento los investigadores buscan pistas de los autores del hecho. Al parecer es un nuevo grupo de marginales que se dedica a asaltar viviendas. Y hasta el momento está a cargo del personal de investigación que está abocado a la tarea investigativa del hecho. Recabar algunas imágenes del circuito cerrado de la ciudad. Exactamente, el recurso día está recabando los que en alrededor que hay circuito cerrado. ¿A qué se dedica la víctima? Presumiendo trabajar en Brasil, un estacionamiento de vehículos. La Policía Nacional impartió búsqueda y localización por el vehículo robado. Bueno, mucha atención a la siguiente historia porque es realmente increíble, porque un niño de solo 5 años escapó de su casa en plena madrugada. Fue hasta la comisaría y ya de vuelta a su casa con los policías logró evitar que su padre siga golpeando a su madre en plena vivienda. Raúl Bogarín tiene todos los detalles desde la zona de Cacupé donde ocurrió este hecho. Raúl, contigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, a todo el equipo de 24 horas. Y realmente sorprendente esta historia que vamos a contar. Se trata de un niño oriundo de la ciudad de Cacupé. Cerca de la una de la mañana, aproximadamente, este niño salió de su casa al ver que la situación estaba empeorando, que su papá estaba golpeando a su mamá y de esa manera corrió hasta la comisaría primera de la ciudad de Cacupé para pedir ayuda con mucha desesperación. Hasta la comisaría llegó cansado y los agentes policiales lo escucharon. Le dijeron ahí que iban a acompañarlo. Fueron rápidamente hasta la patrullera de allí, los guió nuevamente hasta la vivienda para mostrarle qué era lo que estaba pasando. Y efectivamente encontraron esto que estaba relatando el niño, que el papá del niño estaba golpeando a su mamá y de esa manera, con este acto heroico, valiente, porque imagínense, cerca de la una de la mañana, un niño saliendo de su casa directo a la comisaría tiene la noción de decirle a los policías con la desesperación de que su madre estaba siendo golpeada. Los policías también con gran tino lograron ayudar a este niño, subieron rápidamente a la patrullera y fueron hasta la casa para impedir a que pase algo peor. ¿Por qué digo esto algo peor? Porque ya había denuncias previas de violencia contra la mamá de este menor, en contra, por supuesto, de su papá. Escuchemos lo que mencionaba uno de los agentes que estuvo al momento de este hecho. El día de ayer, en horas de la madrugada, a las 0:40 horas, aproximadamente cuando personales de servicio saliente, primer turno y segundo turno entrante, estaban realizando el intercambio de servicio de guardia, llegó hasta la comisaría un niño de 7 años que sería hijo de la pareja conformada por
por la denunciante y por el denunciado. En este caso, el niño manifestó que sus padres se encontraban en la vía pública, peleando, discutiendo, y en base a esas manifestaciones, personal de patrulla acudieron hasta el lugar y efectivamente constataron de que el presunto infractor, ¿verdad?, se encontraba con el torso desnudo, con una bermuda, y efectivamente había una serie de discusiones, de improperios entre ambos, y para evitar un mal mayor, por prevenir más hechos de violencia, realizaron la aprehensión del denunciado y fue trasladado a esta dependencia para que pueda ser puesta a disposición del Ministerio Público. Llama mucho la atención y realmente es un hecho destacable de parte de esta criatura, ya que nosotros presumimos que por la desesperación misma, de verdad, se habrá despertado a esa hora, porque un niño, nosotros pensamos que ya estaría descansando en su casa tranquilamente. Entonces, seguro por la discusión, por el ruido, se levantó, y entonces, como no pudo hacer nada, acudió rápidamente a la policía. Los personales de guardia entrante llevaron al niño y los guió hasta el lugar donde se estaban peleando estas personas. El personal notó la desesperación del niño porque vino llorando, ¿verdad? Entonces eso llama rápidamente la atención y motivó una reacción rápida también gracias a eso. Y gracias a los personales que, así como vos decís, intuyeron ese peligro y se pudo dar con la aprehensión de esta persona y así, como se dice, ¿verdad?, evitar un mal mayor entre estas parejas. Pudimos encontrar dos denuncias en contra del sindicado. En el año 2018 esta misma persona había sido denunciado por hechos de violencia. Entonces ya hay un antecedente previo que en su momento fueron comunicados al Ministerio Público. Recurrimos nosotros a esta recreación para que ustedes vean y también tomen ejemplo de cómo una criatura puede tomar una importante decisión que pudo salvar a su mamá de esta manera. Esta recreación es calcada a cómo ocurrieron los hechos, así mismo como ustedes están observando ocurrió. Llegó hasta la comisaría, en la comisaría desesperadamente pidió auxilio, socorro a los policías. Estos rápidamente reaccionaron y lo más sorprendente de todo esto es que el niño también los guió hasta su vivienda, cosa muy complicada, porque una cosa es venir de tu casa caminando y otra muy distinta es ir en una patrullera y que los guíe más de noche. Realmente sorprendente y también muy valiente la decisión que tomó este niño, y muchas personas también tienen que tomar esta decisión que tomó el niño, ir a denunciar ante la policía cualquier hecho de violencia que vayan a presenciar, porque en el 2021 se lanzaron cifras muy alarmantes con relación a la violencia familiar, cerca de 80 casos por día de violencia familiar, y muchas de ellas no se han denunciado o retiraron nuevamente la denuncia. Recordemos que en este caso muy puntual, el hombre ya fue imputado por la fiscal interina de este hecho. Dijo que va a pedir la prisión preventiva. Mañana vamos a estar nuevamente conversando con la fiscal con relación a este hecho, pero ya la primera información que tenemos es que va a ser imputado, teniendo en cuenta también los antecedentes, porque ya hay denuncias previas en contra de esta persona, Juan. Asimismo, Raúl, vamos a dar definitivamente seguimiento a este tema, sobre todo por los antecedentes. El agresor que quedó detenido y permanece bajo custodia policial en este momento ya tiene varios antecedentes del mismo hecho en su propia casa. Y a pesar de esto, lastimosamente, las autoridades no están tomando cartas en el asunto. Esta acción del niño es la oportunidad de que efectivamente la fiscalía, la policía, toda la cadena de protección de parte del Estado haga su trabajo y con esto mantenga protegida a la familia, que dicho sea de paso ya está recibiendo amenazas después de la publicación de este hecho. Gracias, Raúl, y excelente trabajo como siempre para contarnos esta historia de la mejor manera. Hasta luego, un placer. Gracias, Raúl Guarín, desde la zona de Cacupé, desde donde llama la atención la acción de este niño que tomó coraje y de esta forma se animó a presentar la denuncia ante la policía.
Bueno, recuerde, cuando viaje hacia el sur del país sobre la ruta PY01, se van a encontrar con un mundo de pelotas. Nos referimos a la ciudad de Quindú, donde se exponen ahí sobre la ruta estos valores preparados artesanalmente y de cuyas familias, la mayoría, viven de este trabajo. Fíjense la historia. Quindú, conocida como la capital de las pelotas, sigue manteniendo la tradición de fabricarlas, dando trabajo a muchas familias que viven de ello. A pesar de que con la crisis de la pandemia, las ventas disminuyeron considerablemente, provocando un duro golpe a la economía local. Un equipo de nuestro canal recorrió la ciudad para mostrar el proceso de elaboración artesanal de cada una de las pelotas, que llevan el sello de manos paraguayas que con esfuerzo, trabajo, talento y tiempo sacan cada balón para distintas disciplinas deportivas. En pequeños y humildes talleres, estos balones pasan de casa en casa hasta llegar al producto terminado. Sí, lo vea, me late dos. ¿Tela? Dos foros, sí. Vamos ahí, a pie, a latear, a pie, a pie, a me llevé y huipe, ¿vale? A pie, primero vamos ahí a pegar lleves. ¿Busca por el colegio mío? Dos foros, sí. Vamos ahí. La materia principal. Sí, que la materia principal, sí. Cuerina, y la cuerina. Cuerina, sí. Pero de primera. Número 5. El proceso que lleva más tiempo y que requiere mucha paciencia y técnica es el momento en que se unen las piezas que son cosidas a mano. ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Este tiempo aproximadamente? ¿Pete en pelota? Sí. ¿Media hora o menos yo? ¿Media hora? Sí. ¿Hace cuánto que hace por último mes ya por...? Ah, de edad de 16 años. ¿Toda la vida prácticamente? Sí. ¿Cuál ya va por ti, te imaginas? Sí, te va a faltar el móvil. ¿Hapi cámara, hapi goma, hapi pepe, guapo, oye, cargado ya? Sí, hapi, aún ya voy a pegar. ¿Aún ya voy a pegar? Ah, a pepe. Sí, pegar. ¿Hapi ya...? ¿Hapi ya hemos terminado? Producto terminado. ¿Voy por día más o menos ya por la pelota? Sí, tres pendientes ya. ¿Tres pendientes? Sí. ¿A pelota o salvamos? Sí. O sea, padre, voy a darle guante, veo madera. A pelota de hilo y tiras. Sí. ¿A cuál? ¿Nylon, tío? De seda, pelota de cera. Todo a mano, toda la artesanal, pelota de esta acá, ¿verdad? Sí, en cuanto a la venta, existen improvisados puestos montados a un costado de la ruta tras la habilitación de la carretera de circunvalación de la ciudad. Los precios son variados y accesibles. Y dependiendo, este por ejemplo está 50 nomás. 50. Sí, este está 25, el que es así con diseño y eso te muestro así. Ajá. Estarían 30. Es el más lindo de todos, el azul y con la insignia de cerro. Porque esta pelotita de cerro y a ver, las chiquititas. 20.000. ¿20.000? Sí. A los niños, aquellos que están empezando su... Dicen los, mi primer bato. Mi, mi,
primer balón. Y después están las de volei también, pero esa ya... No, no, es que las se fabrican acá. Claro, fabricamos nosotros mismos. También la de volei se fabrica. Sí. Ah, ya, ya. Todito lo que ves acá sería hasta fabricación. La de básquet fabrica. No, esa sería ya chino, producción chino. Ya. Y tenemos por medio de que muchos también piden. Spider-Man, ¿te copias, no? ¿Te vende Mimi la pelota? Sí, hoy Mimi. ¿Desde qué precio? A partir de 20 para arriba. A partir de 20. Sí. Ah, es la mitad de esa, ¿sabes? ¿Puta y te veo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Ay, Spider-Man vende pelota y de ahí. Sí. ¿En la mitad? ¿Cuál es la puta? O puta, no sé, foto. ¿No sé la foto? Sí. ¿Es la Spider-Man la foto? De... No sé. ¿No sé la foto, yo vamos a la pelota ahí? Sí. No, veo ahí. ¿A todo el día lento dónde va a poder vender la pelota? Ahí? Todo el día. ¿La de qué bandera? Ángel Torres. Y así, con mucho ingenio, los pobladores de Quindú tratan de salir adelante ofreciendo productos artesanales de primera calidad. Estos laboriosos artesanos también elaboran pelotas personalizadas por pedido y hasta se encargan de enviar por encomienda a cualquier parte del país. En otro orden informativo, vamos hasta el Alto Paraná. Allí Luis Gavilán nos cuenta más detalles sobre estas personas que aparentemente tienen una adicción a sustancias. Adelante, Luis, contigo. Gracias, Mercedes. Y del mundo de las pelotas al mundo de las drogas, realmente es terrible todo esto y tiene a muchos jóvenes en nuestra sociedad que cada día cometen cosas fuera de lugar para poder saciar ese vicio que los lleva incluso a lo peor. Y este es el caso de Diego Figueredo. Él tiene 19 años. Esta tarde fue aprehendido por vecinos del barrio Don Bosco y entregado a la policía. Esto en Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque Diego, en la concurrida Avenida Perú, donde mucha gente va para hacer ejercicios, distraerse un poco, se apoderó del aparato celular de un joven, menor aún, que estaba en ese momento distraído utilizando el aparato y corrió. Se percataron los que estaban en ese sitio, persiguieron a Diego y finalmente lo aprendieron para entregarlo a la policía. Una vez en la comisaría, él admite el hecho. No tiene antecedentes. Dice que hace poco empezó a robar para poder finalmente comprar drogas. Imagínense, 19 años de edad. Él lastimosamente tiene que hacer esto para saciar ese vicio, ya que evidentemente no tiene forma de conseguir dinero. Su familia ya no lo acepta. Y en la entrevista crudamente en guaraní decía, ¿qué voy a hacer? Allá po mantará, porque allí en vicia. Realmente muy triste. Vamos a escuchar a Diego Figueredo de 19 años. Reitero esto, sin antecedentes. Sería el primero admitiendo el hecho. Diego Damián Figueredo Jiménez es el supuesto autor. ¿No cuenta con antecedentes? No cuenta con ningún antecedente. Según la víctima, comentó que estaba realizando su pasantía de trabajo y luego se bajó del colectivo y empezó a dirigirse a su casa, que queda en la fracción Los Abuelos del kilómetro 7, barrio Don Bosco. Ya despegándose a unas cuadras de la avenida Perú, el sujeto comenzó a perseguirle dos cuadras más o menos, logrando abordarlo frente a la cancha denominada Tri-Tri, cancha sintética denominada Tri-Tri, con un arma blanca, exigiéndole que le entregue su aparato celular, a lo cual el muchachito accedió por temor a su vida. Una vez el sujeto cometió el hecho, empezó a alejarse del lugar. Y como estábamos diciendo, vecinos de esta se dieron cuenta y empezaron a perseguir al supuesto autor, dando con él a unas cuadras y siendo aprendido por los vecinos. Va, es violeco. Ahí lo mitad de montar en celular. ¿Eh? ¿De ñe en serio? No, Europa. ¿Europa? ¿De violeco antecedente? ¿De violeco? Ambas, él lo miramos ya en el mundo, tiene celular de menor de edad. Ah, ya pone su nene, ya posee, o ya puede ser, no hay caso. Ah, ella pone, he confesado, persona. Sí.
Va, eres veo, de viciado. No, no, ahí se me va a ver, está aguanta con mi vida. En Mondavio, está No, padre ya como así, ya posible. Ama, eres veo en Mondavio, vendeta, y cotejen la plata, veo. Cotejen, yo también, mi viejo, para la Diego. Diego, Boboguane, de Mogua. Ocho Mondavio. Ocho Mondavio, ella por otro lado. Es pescar y mil o mitad, vio, dale. Bueno, muy triste realmente, muchos jóvenes paraguayos de esta forma, al igual que esta historia, la de Diego, hemos conocido otras tantas a nivel departamental, empezaron de esta forma y luego pisaron cárceles y ya no pudieron salir de este submundo que evidentemente destruye vidas y vidas jóvenes, indudablemente. Reiteramos, él es Diego Figueredo, 19 años, sin antecedentes, admitiendo que robó por la necesidad de saciar ese vicio, el de las drogas, compañeros. Triste realidad, Luis, ahoga nuestro país, de hecho, que este tipo de historias, porque prácticamente en todas las ciudades del país se escuchan relatos como este, triste. No puedo dejar de notar la intensa lluvia detrás tuyo, de hecho que también sí. Algunos relámpagos intensos iluminan el escenario en el fondo. ¿Está lloviendo desde muy temprano, Luis? Sí, justamente desde aquel primer enlace, 19:15 aproximadamente, empezaba tímidamente la lluvia, recién fue muy intensa. Realmente en este sector de la capital departamental vemos mucha gente celebrando a través de las redes sociales, levantando videos a través de la aplicación WhatsApp. Después de muchísimo tiempo con esta intensidad, la lluvia aquí en el este del país, Mercedes. Muy bien, ojalá esa gota de esperanza también llegue aquí hasta la capital. Gracias, hasta luego, Luis. Hasta la próxima, un abrazo. Es un placer hablar contigo como siempre. Juan, con todos los detalles que tiene que ver con el último registro COVID, atención con estos datos. Bueno, repasamos el informe que señala 25 de enero, procesamos 12.160 muestras, 5.864 positivos. Atención con la cantidad de fallecidos que va también en aumento. Hoy se reportan 45 fallecidos. Ya estamos viendo el detalle de la franja etaria de 20 a 39 años. Tenemos un caso de 40 a 59, 7 casos. Y de 60 años y más, fíjense, 37 fallecidos. Una cifra realmente alarmante. Y de estos, 18 contaban con dosis completa, 6 con dosis incompleta y 13 no vacunados. Al detalle de los internados, 853 en este momento y 155 en terapia intensiva. Y de estos, 78 no están vacunados, 49 cuentan con dosis completa y 28 con dosis incompleta. Vamos a ver la franja etaria de los afectados en el día de hoy. Alto Paraná, Amambay, Asunción, Boquerón, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí y San Pedro, prácticamente la mitad del territorio nacional hoy afectado en el informe. Después de mucho tiempo estamos viendo rozar de nuevo la cifra de 50 fallecidos por día. Repetimos los números principales, 5.864 positivos y 45 fallecidos. Ese reporte de hoy de parte de Salud Pública acerca de la situación del COVID. Hacemos una breve pausa, enseguida más noticias. Bueno, comentábamos al arranque sobre este lamentable episodio que ocurrió en el pasillo del hospital pediátrico Acostañú anoche, cuando se enfrentaron a golpes el padre de una criatura que hace mucho tiempo está internada en terapia intensiva y el guardia responsable de custodiar precisamente ese sensible sector. Aparentemente, la primera versión obtenida por los directivos de este hospital es que el señor intentó introducir un alimento para la cena de la esposa en ese lugar de terapia intensiva,
lo que el guardia le prohibió hacerlo. Allí comienza esta historia que finalmente termina así, a los puños. Hablamos hoy con el director de este hospital pediátrico a Costañú, el doctor Pío Alfieri, y él daba la versión oficial del centro asistencial. Estamos con las restricciones propias de la pandemia, ahora también de la circulación y de todo. También esa restricción implica las comidas, ¿verdad? Nosotros le damos comida a la mamá, al acompañante, puede ser también el padre, ¿verdad? Pero el que se queda con el hijo tiene derecho a comida y comer en el comedor. No se puede comer en la pieza de una unidad de cuidados intensivos. Claro. Y el padre se fue a llevarle con una comida asadito famoso. Y el guardia actuó con su, ¿verdad?, órdenes que tiene de impedir que entre comida. Y este padre, bueno, está en una situación compleja, muy especial, muy efusivo, exaltado. Ya tuve que llamarle varias veces a la dirección para hablar con él. Pero también se entiende, ¿verdad? Está mucho tiempo internado, meses ya lleva ahí, por una enfermedad muy compleja. Entonces, bueno, se exaltó y se agarraron a los puños. Se hizo la denuncia policial porque el guardia fue lastimado con varias heridas, así de raspones y golpes. Y está bueno, justamente hablé con el comisario, él iba a intervenir, a hacer los procedimientos policiales que corresponden, ¿verdad? Porque tampoco se puede permitir que haya ese escándalo en pleno pasillo de la sala de internación, ¿verdad? Bueno, esta es la versión oficial del director del centro asistencial, el doctor Pío Alfieri, pero ¿qué dice el padre de familia, el otro protagonista de este incidente? Ale Pereira tuvo la oportunidad de charlar con él. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y llegamos hasta el hospital para conversar con el señor Manuel Jara. Él mencionaba que desde hace 11 meses aproximadamente que ellos se encuentran ahí, ya que tiene a su pequeño hijo hospitalizado. Referente a este hecho, señalaba que ocurrió ayer en horas de la noche cuando él fue a entregar la cena a su señora. Esto ocurrió, según él, en la sala de terapia intermedia. Y mencionaba que tuvo la autorización del doctor de cabecera de su hijo para poder llevar a la señora, en este caso lo que sería el alimento. Él también comentaba que esto se dio luego de que desinfectó toda la comida para poder entregar al guardia y que éste le entrega a su señora. Sin embargo, el guardia reaccionó ante la negativa. Inclusive él mencionaba que prácticamente hubo un pasamano con el alimento. Y es ahí donde él reclama esta situación y lastimosamente esto se desborda y llegan a los golpes. Él tiene golpes en la frente, tiene golpes en el brazo, tiene golpes también en el pecho. Él lo que señalaba es que él en todo momento tuvo la autorización de un médico y que no es la primera vez que él le lleva, por ejemplo, la comida a su señora, teniendo en cuenta que ahí en el hospital sí le dan lo que sería el almuerzo y la cena a los pacientes y también a sus acompañantes, pero que en muchas ocasiones estos alimentos no están en condiciones. Es por eso que él también optó por comprarle una cena a su mujer en ese momento. Vamos a escuchar lo que mencionaba el señor Manuel Jara referente a este episodio. Me llamó mi señora, eso de las 8 por ahí, pidiéndome comida. Tuve que comprarle para poder llevarle la, para que pueda cenar ahí adentro. Me acerqué hasta donde está la puerta principal del pasillo de la terapia intermedia. Le entregué a un guardia de seguridad para que le pueda entregar a la licenciada que estaba de turno, para que le pueda entregar por el tema de protocolo. Bueno, resulta ser que el muchacho ya de entrada me dijo que no pueden comer ahí, y yo le dije que era orden de su doctor que ellos comieran ahí adentro. La discusión empieza cuando no me quiso dar la comida. Le volví a pedir, no me quiso dar, empezó a ocultar a la parte de atrás y todas esas cosas, y le tuve que sacar a la fuerza. Le saqué, y cuando le saqué, me empezó a seguir. Me dijo que no, tu señora no va a comer acá, que tiene que salir afuera. Y le dije, orden del doctor, le dije. Ella sí o sí tiene que comer adentro, le dije. No, que yo soy el que mando, ella tiene que salir afuera. Y ahí cuando se me acercó y me empezó a apuntar con el dedo y todas esas cosas, yo le di un empujón al tipo. Porque o si no me iba a pegar o se iba a subir encima mío.
Cuando le empujé, no esperé la reacción del guardia. Me empezó a tirar puñetazos, él y otro compañero más. Y después vinieron dos más. Me molieron a palo. Eso no lo puedo negar, pero me tengo que defender. Cosa que hacemos nosotros cuando nos sentimos ya totalmente avasallados. Bueno, esta es la versión, Carlos, del señor Manuel Jara. Reiteramos, hace 11 meses que ellos están ahí con su señora, ya a la espera de la mejoría de salud, en este caso de su pequeño hijo. Lo que él lamentaba también en un momento dado fueron las declaraciones del doctor Alfieri, y también señalaba que lastimosamente no es la primera vez que los guardias de ese sitio son prepotentes también con los padres de los pacientes. Exactamente. El evento en sí, las imágenes, nos demuestran una situación que no se debe dar, más todavía en un hospital pediátrico, porque el doctor Alfieri señalaba que este incidente que llevó a los puños y a los gritos alteró y despertó a muchos niños que están internados allí, por un lado. Por el otro, también el doctor señalaba que el protocolo indica que no es permitido el ingreso de alimentos en sectores tan vulnerables y sensibles como la terapia intensiva. Y finalmente ya se ha comunicado a la policía y no se descarta que también el caso, por la situación, llegue hasta la fiscalía. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Hacemos una breve pausa en 24 horas. Hay mucha más información para compartir con ustedes. Ya volvemos.